Rubén, vos sos herrero acá en San Francisco, cabaña acá de coupé, ¿verdad? Sí, señor. Y a todo el mundo le impresiona el vehículo que está. Este vehículo vos mismo construiste. Sí, señor. ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste? ¿Hace cuánto que tenés? Y hace 3 años ya. Ajá. Primero era estaba en línea, Sí. línea 22, y después ahí ya no Ya no trabajó servía más. más. Y entonces cortamos la parte de atrás y traemos arena gorda, ladrillo, todo O tipo sea, de convertiste material. un micro en un camión de carga. Exactamente. La mitad micro y la mitad camión de carga, ¿verdad? Sería tumbabús. Un tumbabús. Transformer le dije yo ayer, creo que Sí. parecía un. Realmente llama la Y atención. después ya se caía todo el. Y le quitamos la parte de atrás. Sí. Y entonces un año usamos así. Y después ya La no había. carrocería de atrás, Entonces ¿verdad? le corté. Y ahora lo que hiciste fue agregarle una Una. carrocería de Todo de metal. todo de metal. Y esto usás para tu trabajo, ¿verdad? Exactamente. Vos te dedicás acá a trabajos de herrería. Herrería y también traigo materiales, así arena gorda, todo tipo de trabajo. ¿Y qué ventaja le encontrás a esto? Que es, por un lado podés llevar pasajeros y también podés llevar carga, ¿verdad? Exactamente. Sí. ¿Y le hiciste en lo mecánico alguna adaptación o no? No, nada. Es solamente la carrocería la La que carrocería adaptaste. solamente lo que tú. Vamos a mirar un poco. Sí. Adelante. Está un poco sucio, pero. Esto es más o menos el original de lo Este es que el era. original y Sí. hasta acá. Y después ya aquí Pero tiene esto su sí, le asiento. pusiste la famosa silla cable, ¿verdad? Este es su original. Ah, esto ya se usaba así cuando era micro. Exactamente, así en Oh, solamente de ahí lo que cambió. O sea, acá entran fácilmente. Personas. 10 personas pueden entrar acá en esta parte Sí, con techo con y techo. aparte la carga ahí, ¿verdad? Sí.